Muy buenas tardes, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de KEF. Es un gusto para mí presentarles al doctor Rubén Rosas. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Dejo a los odontonautas con usted. Hola, ¿ahí me escuchan? Lo escuchamos perfecto, doctor. Perfecto, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la gente de Inteligencia Dental y a la gente de Care Endodontics. Pues sí, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la utilización de Endovac, algunas aplicaciones y ventajas que pudiera tener el estar utilizando este sistema en endodoncia. No es un sistema nuevo. Sin embargo, creo que es un sistema que no mucha gente conoce cuál pudiera ser la ventaja de emplearlo, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, bueno, quiero comentarles dos cosas. La primera es que si me mandan algún mensaje por Instagram, con mucho gusto, algunos de los artículos que voy a estar discutiendo durante la charla, puedo compartírselos por ahí. La segunda situación, bueno, como ustedes saben, pues estoy como responsable del programa de endodoncia en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, que depende de la UNAM, en León, Guanajuato. Y pues desde hace algún tiempo, siempre lo menciono, pues todos nos gusta mucho emplear la tecnología en los tratamientos que hacemos, ¿no? Entonces, precisamente de lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes es la aplicación de lo que sería en realidad, pues, la presión apical negativa o la irrigación apical negativa, ¿sí? Entonces, vamos a discutir acerca de las ventajas y desventajas que pudiera tener este sistema. Vamos a discutir durante la próxima hora en qué consiste esta irrigación apical negativa, qué es, para qué sirve, por qué pudiéramos emplearla. Definitivamente quiero adelantarles desde este momento, antes de avanzar más en la charla, que tampoco es un sistema en el que yo pudiera decirles que tienen que adoptarlo y que tienen que hacerlo absolutamente para todos sus tratamientos. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pero la charla la voy a enfocar principalmente en bajo qué circunstancias verdaderamente tenemos una ventaja al emplear este tipo de tecnología, ¿sí? Entonces, es de lo que voy a abordar. Voy a abordar acerca de mitos y realidades, de algunos temas que son interesantes. Por ejemplo, hay quien considera que la irrigación apical negativa debería emplearse para evitar los accidentes de hipoclorito de sodio. Y yo soy un convencido de eso y les voy a mostrar por qué. Aunque al mismo tiempo, sí quisiera desmitificar algunas situaciones que tienen que ver con estos accidentes de hipoclorito de sodio. El siguiente punto que voy a tocar es acerca de la crioterapia, que es un concepto que, pues, poco a poco ha ido entrando en la endodoncia. No es un concepto nuevo, realmente es un concepto que tiene muchísimo tiempo en la fisiología médica, en la fisioterapia, en la medicina e incluso en la odontología, aunque siempre ha sido más enfocado hacia procedimientos quirúrgicos o hacia el posquirúrgico. Entonces, en endodoncia no necesariamente nos tenemos que enfocar hacia el posquirúrgico cuando estamos nosotros utilizando este tipo de técnicas, y definitivamente este tipo de técnicas son mucho más efectivas cuando estamos utilizando la irrigación apical negativa. Por supuesto que también voy a mencionar acerca de las futuras direcciones que tiene el empleo de la crioterapia. Es interesante que parece ser que está teniendo algunas ventajas o algunas situaciones interesantes con respecto a terapia pulpar vital y también respecto a la influencia que tiene en la fatiga cíclica de los instrumentos rotatorios. Por supuesto que voy a abordar algunos ejemplos clínicos que son de las cosas que a mí me hacen mostrar que por qué razón considero que la crioterapia debería ser adoptada en ciertas circunstancias, ¿sí? Creo que, o sea, yo les puedo decir que en mi experiencia clínica hay situaciones en las cuales definitivamente el empleo de crioterapia me ha
permitido resolver casos que de otra manera, aparentemente, yo les voy a compartir y les voy a mostrar, aparentemente no se hubieran podido resolver de la misma manera, ¿no? Entonces, voy a compartirles esos y al final voy a darles mis conclusiones respecto al uso de esta crioterapia, ¿vale? Entonces, bueno, como todos sabemos, la endodoncia, el tratamiento de endodoncia, pues consiste en la limpieza y la conformación. Lo que nosotros hacemos regularmente, pues es instrumentar el conducto mediante instrumentos rotatorios, abrir espacio para conformar y para permitir que las soluciones irrigantes lleguen a los sitios que presumiblemente los instrumentos no pueden alcanzar. Para eso utilizamos también hipoclorito de sodio y sabemos las propiedades que el hipoclorito tiene. Y una vez que hemos conseguido esta limpieza mecánica y la limpieza química o la desinfección, entonces estamos listos para obturar. Y lo que hacemos es, pues, dependiendo de la técnica y los materiales que cada quien decida, pues hacemos la obturación y esperamos que con el tiempo, como vemos en la imagen del lado derecho, esperamos a que las lesiones periapicales, si nuestro trabajo ha sido preciso y adecuado, pues con el tiempo esas lesiones van a reparar y de esa manera nosotros en endodoncia juzgamos que estamos teniendo éxito en el tratamiento, sobre todo hablando de éxito a largo plazo. Realmente hay literatura muy clásica desde hace muchísimo tiempo que nos ha mostrado lo inefectiva que es la instrumentación para limpiar de manera mecánica los conductos radiculares. Este es un artículo, pienso yo, que de los más clásicos y al mismo tiempo de los más modernos que nos muestran lo deficiente que pudiera ser la instrumentación independientemente de las técnicas que estamos utilizando. Este es un artículo que estoy seguro que mucha gente ha leído ya y si no lo ha leído, bueno, ya les había mencionado, si me mandan un mensaje con gusto se los comparto. Y si no, pues aquí pueden copiar la referencia, ¿no? Es un artículo en el cual Ove Peters lo que hizo fue, mediante micro-CT, hacer un escaneo del contorno interno del tejido pulpar, ¿sí? Del espacio del tejido pulpar, y después, con diferentes técnicas de instrumentación, fue trabajando la anatomía de los dientes y lo que hacía era superponer las imágenes. Lo que ustedes están viendo en la figura del lado izquierdo, que está en color verde, es el conducto, los conductos antes de haber sido tratados, y lo que están viendo en la imagen de la derecha en color rojo son los conductos después de ya haber sido instrumentados. En este caso, él instrumentó con cuatro sistemas de instrumentación diferente, con el objeto a lo mejor de comparar si había algún sistema de instrumentación que fuera mejor que otro. Una vez que ya tenía el contorno de estos dientes previo a la instrumentación y posterior a la instrumentación, lo que hizo fue superponer las imágenes mediante un software y con este software lo que se obtuvo es la imagen que ustedes están viendo en la parte central. Las áreas verdes son sitios que independientemente de la técnica de instrumentación que se empleó, nunca fueron tocados por ningún instrumento, ¿sí? Y las áreas rojas fueron las áreas que se limpiaron y esto en su momento hizo mucho ruido porque hablando en números, pues nos dimos cuenta que por lo menos el 35% de las paredes internas de los conductos jamás son tocadas por los instrumentos y dependiendo del sistema y de la anatomía del conducto, podemos llegar hasta el 50% de la superficie interna del conducto radicular. Entonces, vemos en la imagen del lado derecho, es una histología preciosa de Domenico Ricucci y que él también lo ha demostrado, ¿no? Que no hay mejor evidencia que la histología, en donde él ha demostrado claramente que a pesar de la instrumentación, dejamos tejido pulpar interno, dejamos bacterias, y que estas bacterias, cuando se asocian en biopelícula y se quedan en sitios clave dentro del conducto radicular, generalmente son las que están causando esa periodontitis apical persistente, ¿no? Y esa es la razón por la cual los tratamientos no cicatrizan o incluso pues fracasan o forman lesiones con el tiempo, ¿no? Esto es no estoy diciendo nada nuevo, es información que ya tenemos desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros soñamos, porque esa es la manera en la que yo lo expreso, lo que nosotros pensamos en endodoncia es que cuando estamos utilizando hipoclorito de sodio, el hipoclorito de sodio, en teoría, va a tocar o va a ayudarnos a limpiar todas esas zonas que los instrumentos no fueron capaces de limpiar.
Y entonces, mediante las propiedades que el hipoclorito de sodio tiene, como lo estamos viendo en el video de la parte central, que es la disolución de tejido y su efecto antimicrobiano, principalmente en contra de bacterias que han sido muy utilizadas con fines de investigación, con el objeto porque son bacterias muy fácilmente cultivables en el laboratorio y muy resistentes, como es el Enterococcus fecalis. Bueno, pues el hipoclorito es muy activo, tiene una buena acción contra este tipo de bacterias que son muy resistentes. Pero una de las cosas que también sabemos desde hace muchísimo tiempo es que cuando nosotros estamos, sabemos esta acción que el hipoclorito tiene, pues esta acción va a depender del volumen, de la concentración y sobre todo de qué tan capaces somos nosotros de llevar el hipoclorito hacia el tercio apical del conducto, que como mostraba en la imagen anterior, pues es un sitio en donde fácilmente las bacterias pueden quedarse albergadas y esas bacterias van a permitir o que una lesión preapical se mantenga, ¿no? Que una periodontitis apical se mantenga. Entonces, ese es justamente un problema porque pues, siempre ha habido cierta preocupación de que si yo utilizo a lo mejor demasiada presión con el objeto de alcanzar el tercio apical, pudiera eventualmente expulsar el hipoclorito hacia el periápice y entonces tener un accidente. Y es parte de la idea por medio de la cual surge esta presión apical negativa, en la cual pues la idea es que en lugar de que nosotros estemos inyectando, por llamar de alguna manera, la solución dentro del conducto radicular o depositándola, pues este sistema lo que hace es succionar la solución, los irrigantes, y entonces de esta manera hace prácticamente imposible la posibilidad de un accidente de hipoclorito o de la extrusión de hipoclorito hacia el periápice. Entonces, a grandes rasgos, o mejor dicho, más bien en detalle, quiero mostrarles cómo es que funciona este sistema. Este sistema pues, lo tiene uno que conectar al vacuum, al eyector, como está en esta imagen del lado izquierdo. Trae este cubito, que es un puerto, en el cual van a salir dos mangueritas. De esa, una primera manguera va a ir conectada a esta jeringa que estamos viendo. Bueno, a una jeringa cualquiera, pero a esa jeringa cualquiera vamos a conectarle esta punta. Y esta punta es la punta maestra de depósito de solución irrigante. Esta punta tiene esta anatomía, ¿sí? Tiene un alma metálica y esa alma metálica por ahí es por donde sale la solución irrigante y se deposita en la cámara pulpar o en el sitio que uno decide. Y esa alma metálica está rodeada por un tubo plástico, que es lo que ustedes están viendo acá, que está conectada al vacuum. Entonces, está saliendo la solución irrigante, pero también la está succionando por otro lado, como estamos viendo en este video. Sí, está aquí. Y entonces, en el momento en el que el sitio en donde yo estoy irrigando se llena por completo de solución, pues entonces, en vez de que se desborde, el eyector que está ahí va a hacer que se vaya hacia el vacuum y de esa manera no se va a derramar el hipoclorito o cualquier solución que nosotros estemos utilizando. Hasta este momento, bueno, pues realmente no tiene nada de interesante el estar colocando hipoclorito en la cámara pulpar, por lo cual este sistema tiene dos cánulas. Tiene una que le llaman una macrocánula, que es alrededor de un calibre 50, y esa macrocánula, dependiendo obviamente del calibre apical que nosotros tenemos, va a llegar alrededor de tercio medio del conducto radicular. Entonces nosotros podemos introducir esa cánula a donde se atore dentro del conducto radicular. Y entonces, como la cámara pulpar está llena de líquido, esa macrocánula va a jalar el líquido que está en la cámara pulpar y va a permitir que la irrigación alcance hasta tercio medio. Como, lógicamente, no queremos llevar el irrigante, comencé esta charla diciendo que el problema es llevar el irrigante a la parte apical, pues entonces utilizamos una microcánula, que es calibre 30, que esa la podemos llevar hasta el tercio apical. Y entonces, al colocar esa microcánula en el tercio apical, toda la solución que estaba en la parte coronal y en la parte media va a correr hasta el tercio apical, va a introducirse por esa microcánula y va a ir a dar directo al vacuum. Ese es, a grandes rasgos, la forma en la que funciona esta presión apical negativa o irrigación apical negativa. Ahora, ¿bajo qué circunstancias nosotros vamos a utilizar esta presión apical negativa o cuál sería la razón por la cual yo debería emplear esta técnica? Y bueno, la primer razón por la cual yo pudiera sugerir el emplear esta técnica es, por ejemplo, el famoso tapón de vapor que se forma
en la parte apical de los conductos radiculares, ¿sí? Esto es algo que está documentado en la literatura desde hace tiempo. Este es un video de Jorge Vera, en el cual, como ustedes pueden ver, cuando uno está irrigando, es un diente transparente, y cuando ustedes pueden ver, la solución irrigante no va más allá de donde está la aguja. Esto está documentado en la literatura desde hace muchísimo tiempo. La solución irrigante normalmente avanza 1, máximo 2 milímetros más allá de donde está llegando la aguja. Entonces, esa es la razón por la cual queremos llevar la aguja hasta apical y de esa manera pues conseguir una mejor desinfección y una mejor disolución de tejido. Ahora, vamos a ver en este otro video también de Jorge cómo la solución irrigante está un poquito más allá del tercio medio, y nosotros pudiéramos pensar que si nosotros estamos utilizando un instrumento rotatorio, este instrumento rotatorio eventualmente pudiera funcionar como un émbolo en una jeringa y entonces ayudarnos a empujar la solución irrigante dentro del conducto radicular y de esa manera alcanzar el tercio apical. Sin embargo, recuerden una cosa, cuando nosotros estamos utilizando instrumentos rotatorios, los instrumentos rotatorios al momento que están girando, están funcionando expulsando todo lo que hace contacto con ellos hacia la parte coronal. Muy similar a cómo funciona un taladro, por ejemplo, en la pared. Cuando nosotros estamos utilizando un drill o un taladro y queremos hacer un agujero en la pared, pues al momento que el taladro está cortando, está expulsando todo hacia atrás, porque si no, de otra manera, pues se taparía el orificio que estamos intentando hacer. Ese es el mismo principio que utilizan los instrumentos rotatorios, y eso es lo que ocurre. O sea, los objetos, las sustancias siguen los principios físicos, no hay manera de cambiarlos. Entonces, vean cómo aquel instrumento está rotando, y el hecho de estar rotando, fíjense cómo en la parte coronal, el líquido, lejos de irse hacia la parte apical, está yendo hacia la parte coronal. ¿Por qué razón? Pues porque los líquidos siguen las leyes de la física y este instrumento se rige por las leyes de la física, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual funciona de esa manera la irrigación cuando nosotros estamos utilizándola dentro del conducto radicular. Si a eso le agregamos que por gravedad, eso se va a hacer más... ¿cómo pudiéramos llamar? Más severo, más notorio en las piezas superiores que en las piezas inferiores, pues entonces pudiéramos entender por qué es mucho más complicado de lo que pensamos el irrigar en la parte apical. De hecho, esta es una publicación ya de hace varios años, en el 2010, Frank Tay y su grupo hicieron un experimento en donde probando diferentes sistemas de irrigación, lo que ellos querían era ver que la efectividad de los sistemas de irrigación. Entonces, durante mucho tiempo lo que se hizo es prácticamente tomar un diente extraído en la mano y probar el sistema de irrigación que ustedes quieran y decir, mira, el irrigante está bajando a todo lo largo del conducto y está limpiando y está desinfectando y todos somos felices y la endodoncia funciona de maravilla, ¿no? Y la irrigación más. Pero a Frank Tay fue de los primeros que se le ocurrió el hecho de sellar la parte apical. ¿Por qué razón? Porque el ápice pues no está completamente abierto, sino que lógicamente hay ligamento periodontal, hay hueso, y entonces este ligamento periodontal y este hueso pues va a generar una barrera que para empezar genera un sistema cerrado en el conducto radicular y que eventualmente pues podría, la idea de esta investigación era el ver si esto tiene una influencia en el comportamiento de los irrigantes dentro del conducto radicular. Y entonces... pues es justamente lo que Frank encontró, que cuando estás irrigando, él introdujo unas soluciones radioopacas y él lo que encontró es que cuando hay un sistema cerrado, como el que se está viendo en la imagen que tiene como una manita, muchas veces se generan como burbujas y entonces el irrigante no llega completamente hacia el tercio apical. Y cuando los dientes los tienes en la mano al aire libre, fácilmente el irrigante llega al tercio apical e incluso se sale. Entonces, este fue el principio de esa situación en la cual nos empezamos a dar cuenta que los sistemas cerrados son más difíciles de irrigar que los sistemas abiertos, ¿sí? Afortunadamente, cuando nosotros tenemos una lesión periapical, se asemeja esto más a un sistema abierto que a un sistema cerrado. Sin embargo, de todas maneras, esto es importante. Y de los primeros que documentó esto en paciente fue justamente Jorge Vera, quien hizo con soluciones radioopacas
en paciente el estar irrigando y estar tomando radiografías durante el proceso para ver cómo se comportaban los instrumentos, perdón, las soluciones irrigantes. Lo hizo en dientes extraídos como el video que les mostré hace un rato y después lo comprobó en pacientes. Y como estamos viendo en esta imagen que está del lado derecho, pues nos damos cuenta cómo se forman algunas burbujas y ahí sí, no es tan fácil para el irrigante alcanzar el tercio apical y tener ahí una reacción, ¿sí? Este es un video que les quiero compartir por la siguiente situación. Nosotros pudiéramos pensar, bueno, pero no importa, si hay una burbuja en el tercio apical, lo que yo puedo hacer es mover el rotatorio y el rotatorio la va a romper. Ya vimos que no la rompe y que dependiendo incluso de la angulación y de la gravedad, el rotatorio incluso va a sacar la solución irrigante y no va a ser tan fácil que llegue hacia el tercio apical. La otra es agitar la solución, a lo mejor con el ultrasonido. ¿Cuántas veces pensamos, bueno, pues el ultrasonido va a producir energía sónica, o perdón, ultrasónica, y va a producir cavitación y muchas cosas? Pues probablemente esas burbujas no son importantes, se rompen y el irrigante va a circular de una manera mejor. Pero vean cómo en estos tubos de vidrio, la parte que está en la parte central, fue un video que hace algunos años hicimos en Loma Linda con David Jaramillo, y vean cómo la lima, vamos, no es tan fácil que traslade el irrigante hacia la parte apical. O sea, le cuesta un poco de trabajo y siempre está teniendo como burbujas o espacios vacíos, ¿sí? Y lo más sorprendente es en estos tubos de vidrio que tenemos a los lados con esta solución azul, en la cual voy a repetir nuevamente el video, la punta de ultrasonido baja y entonces la punta de ultrasonido está oscilando, pero la burbuja permanece ahí. Entonces está moviendo la solución irrigante, pero no está permitiendo que fluya desde la parte coronal hacia la parte apical. Entonces, esto es algo bien interesante, ¿no? Esto es a lo que se le llama el atrapamiento de gas en la parte apical, y es como un tapón de gas en donde se combina colágena, restos pulpares, etcétera. Y lo único que estoy tratando de decir es que es difícil, vamos, llevar las soluciones irrigantes desde el tercio apical. Entonces, el endovac, la manera en la que funciona, y por eso pongo esta fotografía aquí, es como un popote. Si nosotros tenemos un vaso de agua, ¿sí? Y pusiéramos en el vaso de agua soluciones de diferentes colores o de diferentes sabores, pues entonces, si nosotros ponemos el popote hasta abajo en el vaso y empezamos a succionar, toda la solución que está dentro del vaso va a viajar desde la parte más coronal, por llamar de alguna manera, del vaso, hasta la parte más apical, hasta salir por el popote. Entonces, este es el principio que sigue el endovac. Si nosotros tenemos un líquido en la parte coronal, viaja a través de todo el conducto y sale por el popote. Y si tenemos una burbuja, pues va a succionar la burbuja y entonces eso va a permitir la circulación en el tercio apical, ¿sí? Ahora, ¿por qué sería importante el estar utilizando esta presión apical negativa? Es simple y sencillamente el revisar un poco de literatura, ¿sí? Hay literatura muy clásica. Esta literatura no tiene que ver con endovac, sino la razón por la cual yo pongo aquí presión apical negativa como título es porque la presión apical negativa lo que tiene es, como ya mencioné, una garantía de que el irrigante va a estar exactamente donde nosotros queremos que esté. Entonces, esta publicación del grupo de José Siqueira y Alejandro Pérez Ron, lo que ellos muestran es que el volumen del irrigante es muy importante. Entonces, entre más cantidad de irrigante tenga, mejor desinfección voy a tener. Y esa es la razón por la cual tenemos que irrigar, 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 irrigar lo más que podamos para tratar de mejorar esta situación, ¿no? Después, hay una cuestión que es muy importante también, que es el hecho de la concentración, ¿no? Es algo que también está muy documentado, en la cual, pues entre más concentrado esté el hipoclorito de sodio, aparentemente pudiera tener un mejor efecto, ¿sí? Entonces, es por eso que es importante esta situación. Y entonces, para la gente que le da como temor irrigar con hipoclorito a muy alta concentración porque se pudiera extruir el irrigante y pudiera tener un accidente, bueno, pues con este sistema tenemos la certeza de que no se va a salir. Y si a lo mejor una de las razones por las cuales yo no quiero utilizar una solución muy concentrada es por el temor de que se salga y tenga yo un accidente, con este sistema podría yo utilizar la más alta concentración sin riesgo alguno de que se pueda extruir, ¿sí? Y la otra es
El recambio, que como ya lo había mencionado, el hipoclorito depende de este recambio constante. Y esta también es una publicación de Siqueira ya de hace algún tiempo. Sí, es una publicación que tiene más de 20 años, pero sigue siendo muy importante porque en lo que aquí hizo el doctor Siqueira fue comparar hipoclorito de sodio al 1%, al 2.5%, al 5.25%. Y entonces lo que se dio cuenta es que lo único que nosotros tenemos que hacer es, entre más concentrado tengamos el hipoclorito, menos tiempo necesitamos para que tenga cierta acción y más tiempo tarde en saturarse y perder su efecto. Entre menos concentrado esté el hipoclorito, más rápidamente se satura y pierde su efecto. Y entonces es que él propone, hay que estarlo cambiando constantemente. Si quieres utilizar una baja concentración, cámbialo. Y entonces vas a mantener el mismo efecto que si tú estás utilizando una alta concentración. Entonces es justamente donde funciona el EndoVac. El EndoVac lo que hace es garantizarte que todo el tiempo el irrigante está fluyendo, en ningún momento el irrigante está estático en un sitio, y entonces de esta manera, pues estás garantizando que vas a tener un buen efecto en donde quiera que tú lo utilices. De hecho, este artículo que fue generado en Loma Linda por el grupo de Dr. Abinayat, con Bonnie Retamoso y Sharok Shabahan, lo que ellos hicieron fue comparar en dentina de bovino el hipoclorito de sodio al 1%, al 2.5% y al 5.25%. Y entonces van a ver ustedes en la tabla de la izquierda lo que ocurrió. Ellos tenían alrededor de 16 muestras contaminadas y fueron midiendo a través del tiempo cuánto tiempo le llevaba descontaminar estas muestras. Y entonces, como van a ver en la tabla de la izquierda, pasaron 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 minutos. Y después de 40 minutos, prácticamente ninguna muestra estaba por completo desinfectada. Como ya mencioné al inicio, se utilizó Enterococcus fecalis porque es una bacteria fácil de reproducir y muy difícil de eliminar. Entonces es una bacteria que nos gusta para hacer experimentación en endodoncia. No necesariamente porque esa sea la causa de fracasos. Y después lo que hicieron fue probar un hipoclorito de sodio al 2.5% y vean nuevamente 5, 10, 15, 20, 25, 30... A los 35 minutos es que empezaron a tener muestras negativas, ¿sí? Y a los 40 minutos, pues más o menos la mitad de las muestras habían conseguido una desinfección más o menos de la mitad de las mismas. Entonces, después cuando utilizan hipoclorito de sodio a la más alta concentración, vean lo que ocurre. Van 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 minutos... Y la razón por la cual este experimento duró 40 minutos es porque después de 40 minutos de contacto con el hipoclorito de sodio es que ellos consiguieron que las 16 muestras estuvieran desinfectadas. Entonces, nuevamente lo que les acabo de mencionar, el hipoclorito necesita tiempo y entre más necesita recambio y entre más concentrado esté, pues más rápido o más efectivo va a ser este efecto, ¿sí? Ahora, estamos hablando, esto se hizo en dentina de bovino, se han hecho pruebas de disolución de tejido y se han hecho muchas situaciones in vitro. Entonces, este es un artículo que a mí me gusta bastante porque nosotros podemos observar en este artículo algo que tiene que ver directamente con el pronóstico, ¿sí? Que es quizá lo más importante, ¿sí? En el pronóstico, lo que importa aquí es si esa lesión ha cicatrizado y el resultado que va a tener a lo largo del tiempo. Entonces, en este trabajo, lo que ellos hicieron es medir qué éxito se tenía cuando se utiliza hipoclorito de sodio a alta concentración y qué éxito se tiene cuando se utiliza hipoclorito de sodio a baja concentración. Entonces, lo interesante aquí es que, pues aún sin haber una diferencia estadística significativa, cuando el hipoclorito de sodio se utilizó a alta concentración, hubo definitivamente más éxito que cuando el hipoclorito de sodio se utilizó a una concentración menor. Entonces, de esta manera, pues es interesante el ver cómo, de algún modo, creo que sí nos ayuda a utilizar hipoclorito altamente concentrado. E insisto, si están con la preocupación de que el hipoclorito se pueda salir y causar un accidente, pues entonces podemos utilizar esta presión apical negativa y ya no tenemos el riesgo de extrusión. Ahora, aterricemos un poco justamente en esta situación, hablando de estos accidentes de hipoclorito de sodio. Lo que se cree es que pues, hay como una infusión en los tejidos periapicales y esta infusión de los tejidos periapicales va a causar esos famosos accidentes de hipoclorito de sodio. Estas son imágenes muy dramáticas, muy grotescas, que pues algunas
personas les ha ocurrido en ocasiones y pues que no se le desean lógicamente a nadie, ¿no? Entonces genera equimosis, genera mucho dolor, aumento de volumen, ¿sí? Y los pacientes, pues dependiendo de las circunstancias, se ponen verdaderamente mal. Entonces, ya en otras ocasiones he abordado este tema en línea y de manera presencial, ¿por qué ocurre esta situación? Y lo que yo me he dado cuenta es que nos basamos en rumores, decimos por qué el lápiz estaba muy abierto, por qué le presionaron demasiado con la jeringa, porque a lo mejor el paciente tuvo una reacción alérgica, por qué, y damos una serie de respuestas que en realidad pocas tienen sustento científico, aunque en apariencia suenan lógicas. Entonces, como estamos viendo en el video del lado derecho, una de las teorías es esta, ¿no? Que se introduce uno la aguja queda atrapada, y al quedar atrapada en el conducto, el irrigante no tiene por dónde salir, se va al tercio apical y produce un accidente como el que acabamos de ver en el video, ¿no? El año pasado, en agosto del año pasado, tuvimos la fortuna y el orgullo de publicar este artículo que salió en la portada del International Endodontic Journal con una de mis alumnas, Lupita, y con Lupita Campos y con Eric Sousa, en el cual pues nosotros de algún modo proponemos una teoría distinta de por qué razón este tipo de accidentes ocurre. Y muy rápidamente voy a resumirles un poco lo que ocurrió en este experimento. Lo que hicimos fueron tomografías con BIM, y por medio de esas tomografías con BIM metimos soluciones radiopacas inmediatamente después de que los pacientes habían tenido accidentes de hipoclorito de sodio. Y entonces lo que hicimos fue simular el trayecto de la solución que causaba este tipo de accidentes, pero con una solución radiopaca que pudiéramos rastrear en la tomografía con pacientes. Y vean lo que ocurre. La solución está afuera del hueso y está en el tejido blando. ¿Por qué razón ocurre esto? Porque la raíz está fenestrando la cortical bucal. Entonces, les invito a que lean el artículo. No quiero hablar más de esto porque ya he hablado en otras ocasiones, como insisto, en línea, como presencial. Pero bueno, ese artículo creo que resume muy bien una serie de casos en donde absolutamente en todos los casos, siempre, independientemente de la pieza, había una fenestración de la tabla cortical. Y en todos los casos, porque tuvimos pacientes voluntarios que nunca tuvieron un accidente de hipoclorito de sodio, nunca hubo a pesar de que eventualmente podíamos ver una solución radiopaca en la parte externa, en el hueso o en la lesión, nunca tuvimos lo que se conoce como un accidente de hipoclorito de sodio. Entonces, nosotros concluimos que además de que el foramen esté permeable, además de que a lo mejor se utilice fuerza excesiva a la hora de estar irrigando, lo más importante es la fenestración de la cortical en el tercio apical, lo que permite que el tejido sea infiltrado con el hipoclorito de sodio. Sí, pero revisen con detalle el artículo si quieren saber más al respecto. Resumiendo un poco los resultados de las cosas que se dicen acerca de esto, de todos los pacientes que recolectamos, ninguno tuvo alergias, todos fueron dientes maxilares, todas las piezas eran necróticas o previamente iniciados, ninguno tenía lesión preapical, ninguno tenía ápice inmaduro. Todos tenían permeabilidad apical, lo cual es muy importante. El calibre apical era alrededor de la 3506. La inserción de la aguja fue mayor al tercio medio, pero no necesariamente en el tercio apical. El calibre de la aguja fue una aguja 30, salida lateral. Esto es interesante también porque se cree que la aguja de salida apical es la que causa este tipo de problemas. Se utilizaron jeringas de capacidad de alrededor de 5 milímetros. Esto es algo también bien interesante. La mayoría de las personas, porque nosotros entrevistamos a las personas con las que tuvieron accidente, nosotros nunca tuvimos un accidente en tiempo real en la clínica, pero las personas que tenían los accidentes nos llevaban a los pacientes a la clínica y todos juran que fueron muy gentiles, que no presionaron, pero que de algún modo el irrigante se salió. Y lo que se cumplió todo el tiempo es que todos los casos tenían una fenestración apical en el hueso. Entonces, de esta manera es que nosotros proponemos esa teoría de que la fenestración apical del hueso es la causante de este tipo de accidentes. Hay por ahí otra teoría también de Su, junto con Frank Tay, que también menciona que pudiera ser una infusión de la vena facial. Sin embargo, algo que no me gusta de esa teoría de Su y de Tay es que ellos dicen que es una anastomosis que viene del hueso esponjoso, y como ustedes acaban de ver en todos los artículos que reportamos, nunca la raíz estuvo en el hueso esponjoso. Entonces, probablemente, si esta teoría de la infusión es cierta,
el trayecto de la vena viene de otro sitio, pero no puede estar en el hueso esponjoso, ¿sí? Entonces, esto sería, creo que es un campo de investigación bastante interesante hacia el futuro. ¿Cómo podemos prevenir esta situación? Bueno, pues los pacientes que tienen antecedentes de ortodoncia, cuidado, porque a veces a la hora que se están moviendo las raíces, el ápice se sale de la cortical, hay que hacer palpación y verificar si se siente algo indurado en la parte apical, podría ser el ápice que se está saliendo del hueso cortical. Mi sugerencia es que se haga una tomografía con BIM para que verifiquemos cuál es la posición del ápice. Muchas veces incluso en la tomografía se puede ver la permeabilidad de este ápice también. Y justamente una solución para no tener absolutamente ningún riesgo de este tipo de accidentes, pues es el empleo de EndoVac. Ya expliqué cómo funciona y de hecho este es otro experimento que hicimos hace más tiempo todavía, porque como ya mencioné, este no es un sistema nuevo, en el cual con soluciones radioopacas colocábamos en dientes extraídos en tercio medio el EndoVac y nunca la solución pasaba de tercio medio porque está todo el tiempo succionando. Y después cuando colocábamos la microcánula en el tercio apical, entonces era cuando la solución llegaba hasta apical. Entonces, pues de esta manera tan simple está muy comprobado que prácticamente tener un accidente de hipoclorito de sodio con el sistema de EndoVac es imposible. Si ustedes creen en esta teoría que proponemos, pues entonces van a estar más tranquilos porque todavía hay menos posibilidades de las que uno cree de tener un accidente de hipoclorito de sodio, pero si no creen en esta teoría que nosotros proponemos y que ya está publicada, bueno, pues lo que sí les puedo decir es que independientemente de cuál sea la realidad, con EndoVac es imposible extruir solución hacia el tejido periapical. Y de hecho, les quiero compartir este caso de Jorge Ochoa, en el cual él tiene este caso con un ápice inmaduro, vean cómo tiene una fístula. Cuando Jorge abre el caso, como pueden ver ahí, el caso está por ahí drenando, ¿sí? Y entonces, bueno, empieza a succionar y lo empieza a manejar. Y después de estar manejando el caso, pues él decide utilizar EndoVac justamente por esta situación, ¿no? Que pues todos creemos que si nosotros estamos en un ápice inmaduro irrigando con mucha fuerza, el hipoclorito se podría ir al exterior y podríamos tener un accidente de hipoclorito. De hecho, hay esta publicación también, ¿sí? En la cual ellos generan un modelo de ápice inmaduro y por medio de estos ápices inmaduros prueban diferentes sistemas de irrigación, ellos en su momento lo llamaban sistemas de agitación, y entonces se dan cuenta que aparentemente, de acuerdo a la técnica que se utiliza para irrigar, a veces en los ápices inmaduros el hipoclorito se sale, ¿sí? Una de las cosas que a mí se me hace muy interesante, continuando con este caso de Jorge, vean qué bonito se ve el ápice desde la corona del diente al estar utilizando microscopio, ¿sí? Y aquí está el empleo de EndoVac, ¿sí? Aquí estamos utilizando el EndoVac y se está utilizando primero la macrocánula y entonces, como ya expliqué hace rato en algunos esquemas, pues esa macrocánula está permitiendo que el irrigante llegue siempre hasta apical. Después de estar utilizando esa macrocánula, se utiliza la microcánula que aquí Jorge verificó radiográficamente, pero que si no hubiera verificado radiográficamente, como ya mencioné, si esta microcánula se hubiera salido hacia la parte apical, en el momento que quiere succionar sangre, en el momento que quiere succionar tejido, se tapa y es imposible que el hipoclorito se extruya. Entonces, bueno, ya después de que manejó él esta situación, generó un tapón con un cemento biocerámico, después obturó con gutapercha y después obturó con resina, como ustedes lo ven ahí. Entonces, en la parte apical se formó un coágulo sanguíneo, después se utilizó un biosilicato, dejó gutapercha y luego coloca resina con Sonic Fill. Y este es la radiografía final y este es el control postoperatorio 6 meses después. Entonces, pues vamos, es una excelente aplicación para un caso que tiene un ápice inmaduro. Sin embargo, una de las cosas que a mí me gustaría hacer énfasis es lo siguiente. ¿Ustedes tienen una idea de cuántas veces en la historia de la endodoncia ha habido un accidente de hipoclorito de sodio con un ápice inmaduro? La respuesta es, al día de hoy, nunca. Jamás en la historia de la endodoncia ha sido reportado un accidente de hipoclorito de sodio cuando el paciente tiene un ápice inmaduro. Esto es algo bien interesante, ¿sí? En encuestas que se han hecho, en suposiciones, hasta el 25% de la gente cree que un ápice inmaduro pudiera ser la causa de extrusión de hipoclorito de sodio, pero jamás en la literatura se ha reportado un caso como estos. No sabemos por qué razón. Hay dos posibilidades. Una, insisto nuevamente, esto quiere decir que nuestra teoría tiene razón, la teoría que fue publicada en el IEJ, en donde mientras este foramen abierto, este ápice muy abierto, esté rodeado por hueso, no hay posibilidades de que se salga el hipoclorito. Y la otra teoría que a mí se me ocurre, que es más difícil de comprobar, es que la gente cuando ve un ápice inmaduro tiene tanta precaución que entonces es imposible que se salga
el hipoclorito, ¿no? Entonces, no sé, es algo que la única que podemos demostrar es lo que ya está publicado en la literatura, ¿sí? Pero pues les aconsejo que lean este artículo de Sima y de Christos Butsiukis, donde ellos hacen una revisión bien interesante de accidentes de hipoclorito de sodio, aunque esto lógicamente se publicó antes de nuestro trabajo el año pasado en el IEJ. Entonces, nuevamente, el estar utilizando Endovac, pues lo que hace es lo que ustedes están viendo aquí, ¿sí? El irrigante está circulando en la parte coronal, eso permite que estemos utilizando un gran volumen de irrigante y además permite que estemos recambiando la solución constantemente, ¿sí? Y entonces llevamos este microeyector a la parte apical y viaja toda la solución irrigante a lo largo del conducto y sale por este microeyector o sale por el macroeyector. Este es a grandes rasgos el funcionamiento de Endovac. Y de hecho, este artículo que fue hecho también en México, por el grupo de Tijuana, pues ellos trataron de ver el resultado que se tenía al utilizar Endovac en cuanto a pronóstico, ¿sí? Entonces, hicieron 2 años de seguimiento y esto es algo bien interesante porque tuvieron piezas necróticas con lesión preapical, un porcentaje de éxito del 96.5%. Y curiosamente la endodoncia en 2 visitas tuvo menos porcentaje de éxito que la endodoncia en 1 sola visita. Sin embargo, una de las cosas que quiero mencionar referente a este artículo es que me parece que la colocación del hidróxido de calcio fue inapropiada, ya que colocaron el hidróxido de calcio en polvo. Y todos sabemos que el hidróxido de calcio necesita humedad para liberar los iones oxidrilo y iones calcio y todo el efecto de disminución de pH y etcétera para poder tener un mejor efecto químico. ¿Sí? Sin embargo, bueno, pues es interesante, ¿no? Irónicamente, colocar hidróxido de calcio salió peor que no colocarlo. Entonces, hablemos qué es la importancia del éxito en endodoncia, ¿sí? El éxito a largo plazo lo medimos, como ya mencioné, por, como vemos en la imagen de la izquierda, por lesiones periapicales que tienen que reparar, ¿sí? Si estas lesiones periapicales no están reparando, entonces consideramos que no tenemos éxito. Pero el éxito a corto plazo se mide generalmente por dolor, ¿sí? ¿Y el dolor por qué se genera? Se genera porque tenemos inflamación, porque tenemos edema, y si el paciente tiene esta situación, pues entonces consideramos que no estamos teniendo éxito, al menos a corto plazo. Entonces, la crioterapia es un procedimiento que nos ayuda a reducir todos estos efectos. La crioterapia lo que busca es sustraer el calor de los tejidos para disminuir la temperatura. Y por medio de esta disminución de temperatura es que nosotros vamos a tener un efecto terapéutico. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos van a ocasionar que tengamos dolor en el paciente? Primero que nada, y esto está documentado también desde hace muchísimos años, dolor preoperatorio. Los pacientes que tienen dolor preoperatorio son propensos a dolor intraoperatorio. Y en este caso, los pacientes que tienen dolor preoperatorio van a ser candidatos a dolor posoperatorio. En un porcentaje bajo, pero van a ser candidatos a dolor posoperatorio. ¿Por qué ocurre este dolor posoperatorio? Bueno, generalmente el dolor posoperatorio se cree que es más probable o el paciente es más propenso cuando el tejido periradicular es afectado por estímulos mecánicos, químicos y biológicos o cuando hay presencia de radiolucidez periapical. Entonces, vamos a ver estas imágenes que amablemente me donó Alejandro Pérez Ron, en donde él ilustra perfectamente en esta publicación que hicieron con el doctor Siqueira, ¿sí? En donde, por ejemplo, entre más grande esté la lesión preapical y entre más lejos esté del tercio apical la instrumentación, la obturación, irrigación, etcétera, menos probabilidades de éxito tenemos y más grande va a ser la lesión. Y además, más posibilidades tenemos de romper el equilibrio de la situación y entonces tener precisamente molestias posoperatorias. De hecho, esta otra publicación de hace más tiempo del doctor Siqueira es súper interesante porque él muestra también que entre más grande esté la lesión, mayor cantidad de especies tenemos, mayor cantidad de especies bacterianas. Y entre más especies bacterianas tengamos, pues va a ser más complicado eliminar o desinfectar adecuadamente el conducto. Y esto ya lo sabíamos desde una publicación previa también del grupo de Orsavik, en donde mencionan lo mismo, ¿no? Entre más grande esté la lesión, más grande es la carga bacteriana y entre más tiempo tenga o entre más profunda esté el tejido contaminado, pues entonces más efectiva tiene que ser la irrigación del tercio apical porque si no tenemos menos probabilidades de desinfectar adecuadamente y más probabilidades de que la lesión preapical crezca de tamaño, ¿no? Entonces, en condiciones en donde hay escuelas que le llaman, hay un muñón pulpar en la parte apical, tenemos mucho más posibilidades de éxito que cuando ya
está completamente necrótica a todo lo largo del conducto. Entonces, ¿cómo controlamos nosotros este dolor posoperatorio? Lo hemos controlado a lo largo de la historia anestesiando al paciente, desde la técnica Crown Down, para que eliminamos las bacterias y que no se vean el tercio apical, desde hacer un glypad, desde estar colocando corticosteroides, estar colocando analgésicos no esteroideos, desde reducción oclusal para evitar que el paciente tenga contacto y no se vaya a quejar. Entonces, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que la crioterapia se podría volver una alternativa para esta situación? Como ya mencioné, esto se ha utilizado en medicina, en fisioterapia, y lo que consiste es en la crioterapia lo que hace es detener la inflamación y reducir el dolor. ¿Cómo es que la crioterapia hace esto? Bueno, pues reduciendo el flujo sanguíneo. Al reducir el flujo sanguíneo, entonces vamos a tener un bloqueo de las terminales nerviosas, vamos a tener una función antiedema y vamos a reducir la presión. Entonces, al reducir la presión, pues vamos a tener menos probabilidades de tener dolor. Acuérdense que el dolor puede tener dos vías, ¿sí? Una vía es en la cual los mediadores inflamatorios van a reducir el umbral y entonces las terminales nerviosas están mucho más sensibles. Estas terminales nerviosas que están mucho más sensibles, además de todo, están presionadas y entonces esto es lo que va a producir dolor. Al reducir el flujo sanguíneo, vamos a reducir la posibilidad de que esto ocurra. Además de esto, se reduce el metabolismo celular y al reducir el metabolismo celular, vamos a tener una reacción bioquímica más lenta, vamos a tener una menor demanda de oxígeno y entonces esto pues también va a reducir el dolor y pues también los receptores neuronales van a reducir mucho su efecto, su actividad, perdón, y de esta manera vamos a tener menos dolor, ¿sí? Son de las cosas que son importantes. ¿Cómo es que nosotros podemos obtener la crioterapia? Bueno, pues la crioterapia, lo que se ha encontrado es que necesitamos reducir por lo menos 10 grados la temperatura del cuerpo. Y entonces lo que vamos a buscar es eso. El problema es que la crioterapia depende del tiempo en que nosotros estamos utilizando estos agentes, de la conductividad térmica del objeto o el tejido del cual estamos aplicando y del agente por medio del cual estamos aplicando esto. Por ejemplo, los tejidos que tienen más alto contenido de grasa se van a enfriar más rápidamente que los tejidos que tienen menos contenido de grasa, ¿no? Entonces, son algunos de los ejemplos que son importantes tener en cuenta cuando nosotros estamos tratando de aplicar esta crioterapia. Y los efectos que la crioterapia tiene, por ejemplo, si nosotros colocamos, podemos lograr que la temperatura esté a 0 grados, entonces vamos a reducir el drenaje linfático, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nosotros lográramos tener el tejido a menos 2 grados, el tejido se congela. Y si nosotros lográramos llevar el tejido a menos 20 grados, el tejido se va a morir, las células se van a morir. Entonces, hay ya una buena cantidad de publicaciones, estoy colocando solo publicaciones que se publicaron en revistas indexadas como el Clinical Oral Investigations, el Journal de Endodoncia y el Australian Dental Journal. En la mayoría de ellas, de los autores es Jorge Vera, a Jorge Ochoa, por ahí me tocó también ser partícipe en alguna de la publicación de este grupo, y voy rápidamente a mencionarles más o menos cómo es que esto funciona. Lo que se hizo en ese tipo de trabajos fue colocar solución salina a 2.5 grados centígrados por 5 minutos, se tuvo como control dientes congelados, y se buscó que se redujera la temperatura, como ya mencioné, por lo menos 10 grados. Nos dimos cuenta que después de 30 segundos, más o menos in vitro, la pared, por medio de una termorreceptor, nos damos cuenta que se reduce la temperatura. Entonces, a partir de ahí, se hizo un estudio clínico aleatorizado y hay varios estudios ya en la literatura en donde se ha intentado con pulpitis irreversibles, sintomáticas y asintomáticas, con periodontitis apicales, sintomáticas y asintomáticas, y se ha tratado de ver el efecto de la crioterapia, porque por medio de la primera publicación de Jorge nos dimos cuenta que efectivamente la temperatura se reduce en la pared externa de la raíz cuando tú estás irrigando por 5 minutos con una solución de a 2.5 grados centígrados. Entonces, en este otro trabajo se utilizó la escala de Bass y en la escala de Bass solamente tomamos en cuenta los casos que tenían dolor moderado y dolor intenso. Y entonces el resultado de este trabajo es que los pacientes que tienen dolor moderado y dolor intenso efectivamente tenían menos dolor posoperatorio, ¿sí? Ha habido otros grupos que han hecho experimentación al respecto y de repente es totalmente válido que alguien dice, bueno, a ver,
El grupo de Vera de México propone que hay que colocar solución fría dentro del conducto radicular por 5 minutos. ¿Qué pasa si nosotros la colocamos dentro de la boca, no dentro del conducto? ¿O qué pasa si incluso la colocamos por fuera de la boca? Uno de los problemas que tiene este tipo de trabajos es que a mí me parece muy incómodo tener a un paciente con hielo en la boca por 30 minutos o tener un paciente con hielo sosteniendo, no sé, una toalla o algo congelada en la parte externa de la mejilla, ¿no? Pero definitivamente lo que la literatura ha mostrado es que esto también tiene efectos terapéuticos. Entonces, el empleo de crioterapia ha ido avanzando y hoy, por ejemplo, hay por ahí algún artículo que dice que el empleo de lidocaína, si nosotros empleamos lidocaína y después de haber infiltrado al paciente con un solo cartucho de lidocaína, le colocamos hielo intraoral, el efecto anestésico se mejora hasta el 20%. Entonces, es un empleo de crioterapia diferente, pero que funciona. Como ya había mencionado anteriormente, en posoperatorio, en cirugía, pues se ha utilizado toda la vida, ¿sí? El colocar compresas frías para reducir la inflamación y el dolor. Y ahora hay procedimientos muy específicos en instrumentación rotatoria, mediante los cuales se aplica frío para reducir la fatiga cíclica de los instrumentos, pero son procedimientos muy elaborados. O sea, no es que tú vas a meter la lima al congelador o que vas a ponerle solución fría y con eso vas a tener mayor resistencia a la fatiga cíclica. Es completamente diferente, pero bueno, es aplicación de frío para tener ciertos efectos. De hecho, este es un artículo interesante porque es un artículo en el cual, en terapia pulpar vital, lo que ellos hicieron fue utilizar frío para controlar la hemorragia. Y si ellos controlaban la hemorragia por medio de frío, sin presión, colocaban un cemento biocerámico y después seguían al paciente por algún tiempo. Se guiaron en esos artículos clásicos de Ricucci, en donde él hizo una correlación clínica entre histología y lo que clínicamente reportaba, que todos debemos conocer como endodoncistas estos artículos de Ricucci, en el cual donde la pulpa sana y la pulpitis irreversible tuvo una efectividad, una correlación con la histología del 96%, y la pulpitis, creo que dije pulpitis irreversible, es la pulpitis reversible, 96%, y la pulpitis irreversible, 84%. Fue un poquito más baja, pero es también interesante. Entonces, estos autores que estuvieron proponiendo el uso de crioterapia para detener el sangrado, ellos proponen que siempre deberíamos hacer tomografía. ¿Por qué siempre deberíamos hacer tomografía? Porque este es un caso de mi práctica privada en donde, por ejemplo, habíamos hecho pruebas con frío y la pieza que ustedes ven, que tiene como un material restaurador en la parte coronal, es una pieza que claramente está necrótica con una periodontitis apical, pero la pieza del lado izquierdo tenía una respuesta muy leve. Entonces, cuando nosotros hacemos la tomografía, nos vamos a dar cuenta cómo el lado derecho hay un área hipodense en la parte apical, pero si nosotros vemos la tomografía del lado izquierdo, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. A la hora que nosotros hacemos la tomografía, a pesar de que la pieza responde a las pruebas de sensibilidad pulpar, hay ya un área hipodensa exactamente en el sitio donde desemboca el conducto. Entonces, esa pieza yo decidí abrirla y la pieza estaba necrótica. Algo muy parecido a la publicación de Pérez Ron. O sea, la pulpa en el tercio apical permanecía vital, pero lógicamente es una pieza que ya no va a funcionar. Entonces, fue correcto hacer el tratamiento de endodoncia. Y hay otro tipo de publicaciones como estas del grupo de Francesa Vela y del grupo de Oliver Pop, en donde ellos han encontrado que en piezas necróticas el ligamento periodontal está ensanchado en la tomografía alrededor de 2 milímetros y el problema aquí es que no siempre el ensanchamiento del ligamento periodontal de 2 milímetros o más nos indica que sea una pulpa necrótica, pero es un dato que nos puede servir. Y la otra es que en casos de pulpitis irreversible, en piezas sintomáticas, ¿sí?, en las radiografías va a ser extremadamente raro ver una lesión periapical, apenas en el 2% de los casos, pero en la tomografía hasta el 20% de los casos pudiéramos encontrar un área hipodensa, ¿no? Entonces, toda esta información, esta es la razón por la cual este grupo propone el estar haciendo tomografías previo a terapia pulpar vital, para que si tú ves un área hipodensa en la tomografía, pues no, mejor no intentes el hacer una terapia pulpar vital porque la posibilidad de fracaso va a ser mucho más alta que si no estás viendo esta área hipodensa, ¿no? Entonces, es de la forma en que nosotros combinamos información. De hecho, uno de los artículos que a mí me gusta bastante es este artículo que nos ayuda a identificar el tipo de dolor, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando, si nosotros hemos hecho examen clínico, hemos descartado problemas de articulación y en las imágenes no podemos identificar ningún problema,
si el paciente tiene antecedentes de un procedimiento clínico, llámese una extracción, una cirugía, una endodoncia, y sigue teniendo dolor por meses, es muy probable que se tenga dolor neuropático. Y entonces, si tú haces una tomografía y en la tomografía te das cuenta que hay conducto sin obturar, fracturas radiculares, perforaciones, mucositis, pues resulta que no era un dolor neuropático, es un dolor nociceptivo y esto viene de los dientes, y con que tú resuelvas esto se acabó el asunto y no tendríamos que hacer tanto drama, ¿no? Hay muchas publicaciones como esta otra que estoy mostrando en pantalla, en donde siempre que hay hipodensidades relacionadas a algún punto del conducto es porque algo hay. Sobre obturaciones, obturaciones cortas, perforaciones, etcétera, ¿no? Y ya para cerrar prácticamente esta charla, les quiero compartir estos casos, que es donde yo creo que tenemos una gran aplicación de la crioterapia. Este es un caso de mi práctica en donde el tratamiento de endodoncia está ligeramente corto en la parte apical de la raíz palatina, pero en la tomografía, que aquí les voy a compartir las imágenes, realmente yo no encontré algo que me indicara que debía yo repetir este tratamiento de endodoncia. Sin embargo, el paciente tenía molestia, molestia, molestia. No tenía un dolor insoportable, pero tenía molestia, por lo cual decido hacer el retratamiento, dejo hidróxido de calcio y el paciente continuó con molestias. No faltaban conductos por tratar. El paciente por ahí consultó un médico y el médico pensó justamente lo que hace rato mencioné, que probablemente el dolor era neuropático y entonces le prescribió pregabalina. Y el paciente mejoró ligeramente, pero no se le quitó. Entonces, ya después de haberlo tenido yo con hidróxido de calcio, ya estaba con pregabalina, lo que se me ocurrió fue hacer que, y sorprendentemente, este caso es apenas de hace unas semanas, ahorita me encuentro de terapia. De hecho, de viaje fuera de México, estoy transmitiendo desde Perú. Sorprendentemente, siempre me lo acabo de encontrar en la calle, literalmente, me dijo, doctor, no sé qué fue lo que hizo, pero ya no tengo dolor, ya estoy listo para que termine el caso, ¿no? Entonces, el frío provocó un efecto antiinflamatorio de las estructuras que están alrededor del diente y el paciente ya está completamente asintomático. ¿Cuál fue el procedimiento que hicimos? Bueno, pues colocar el endovac con solución a 2.5 grados y entonces estar irrigando en el conducto radicular y estar llevando la solución dentro del conducto con la macrocánula, ¿sí? Y después de estar llevando la solución con la macrocánula, pues entonces ahora con la microcánula hasta el tercio apical, como están viendo ustedes en el video, para garantizar durante por lo menos 5 minutos que la solución está fluyendo a lo largo del conducto, porque está demostrado que si la solución fluye por 5 minutos a 2.5 grados, va a bajar por lo menos 10 grados la temperatura de la raíz. Y esto va a producir los efectos que ya estuve mencionando. Entonces, este es el caso y, bueno, pues hasta ahora el paciente me dice que está ya sin dolor. Ahora, les voy a compartir este otro caso. Vean, sí hay una restauración mal ajustada, aparentemente la endodoncia está corta, decido hacer retratamiento. Esta es la tomografía, ¿sí? En la tomografía se ve una ligera hipodensidad, pero realmente el material de obturación está en su lugar. Y el paciente, después de estar con hidróxido de calcio 2 semanas, me dice, me sigue molestando, me sigue molestando. Entonces, a este paciente le coloco crioterapia, ¿sí? Como estamos viendo nuevamente aquí con la macrocánula por 5 minutos, porque era un conducto amplio, entonces se empieza a colocar. Bueno, en este caso también, perdón, se colocó la microcánula. Y entonces, después de estar colocando esta terapia con frío, ¿sí? Le volví a dejar hidróxido de calcio, le doy una cita 8 días después y el paciente me dice, ya no tengo absolutamente ninguna molestia. Y entonces pude terminar el caso. Y aquí está el caso obturado, en donde ya pues, estuvo completamente asintomático el paciente. Y este es el último caso en donde también la misma situación, ¿sí? Este era una endodoncia que estaba hecha, la endodoncia se ve aparentemente bien, a ustedes ven los cortes en la tomografía, no hay conductos que faltan por tratar, que esto es algo bien importante. Aquí estoy mostrando, vean, la raíz mesial, los dos conductos a buena longitud, buen ensanchado. Sí hay una pequeña área hipodensa, ¿sí? Pero igual la raíz distal, los dos conductos, el conducto amplio, bien tratado. Se dejó hidróxido de calcio y el paciente sigue con síntomas. Por 2 semanas el hidróxido de calcio y el paciente sigue con síntomas. Recibo al paciente, coloco esta terapia por frío durante 5 minutos y el paciente a la siguiente cita viene completamente sintomático y decido terminar el caso. Entonces, ahora la crioterapia se ha vuelto para mí un as bajo la manga y en este tipo de casos donde la molestia es persistente y en la tomografía, quiero ser muy enfático en esto, en la tomografía todo está perfecto, porque he presentado otros casos también en el cual la molestia es persistente porque algo pasó, está perforado, está corto, falta un conducto por tratar, pero si todo está perfecto y sigue la molestia persistente, entonces ahí es donde aplica esta terapia con frío por medio de endovac. ¿Por qué por medio de endovac? Porque hay también literatura que ha mostrado que cuando se utiliza esta terapia con frío con aguja convencional, en ocasiones no ha sido tan efectiva, ¿sí?
Entonces, ¿dónde podríamos utilizar? Al principio de la charla les dije que tampoco es que se tenga que utilizar en todos los casos, a menos que ustedes así lo prefieran. ¿Dónde considero yo que podríamos utilizar Endovac? En pacientes con dolor severo o moderado. Independientemente de cualquier situación, el dolor severo o moderado nos va a ayudar a tener todos los efectos que ya mencioné. En pacientes con periodontitis apical persistente sintomática, que no remite a pesar de todo lo que estamos haciendo, definitivamente me ha dado un excelente resultado. Y también a lo mejor en conductos curvos donde es un poco más complicado bajar el irrigante, ¿no? Esas serían para mí las diferencias de irrigar con una aguja convencional y de irrigar con el sistema Endovac. Ya hace rato había yo mostrado cómo es que funciona. Estamos ya prácticamente llegando al final y pues ya no voy a correr este video porque pues ya estuve mostrando a lo largo de la charla y explicando cómo es que funciona el sistema, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es utilizar las dos cánulas y tener siempre lleno la parte coronal con solución. Y prácticamente 5 en punto, son las 4, les digo, estoy en Perú y estamos una hora adelante. 4 en punto estoy terminando. Estos son mis sitios de contacto por Facebook o por Instagram, por Twitter, me pueden contactar o en mi página de internet. Le agradezco muchísimo a la gente de Care por la invitación, a la gente de Inteligencia Dental. Y muchísimas gracias. No sé si nos quede tiempo para algunas preguntas. Y si no, bueno, me habían pedido 1 hora y fue justamente 1 hora. Te cedo los controles, Diana. Muchísimas gracias, doctor, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Tenemos algunos saludos. No, al contrario, doctor. Gracias. Sí. Gracias. Tenemos algunos saludos. Tenemos saludos desde Chihuahua, doctor, la doctora María Teresa Ayón. También gracias. La doctora Jiménez le envía saludos desde Puebla. Muy amable, gracias, saludos. Y también tenemos algunas preguntas. También le envían saludos desde Argentina, doctor. Saludos hasta Argentina. Claro que sí. Pues si quieres seguir con las preguntas, digo, yo tengo el tiempo para ustedes, pero yo sé que esto es tiempo que ustedes tienen medidos. Entonces, por mí, adelante cuando me digas. Gracias. El doctor Alvarado le pregunta, ¿cuáles son las indicaciones de la crioterapia? Perdón. Y le envía saludos y excelente conferencia. Muchas gracias. Pues lo mencioné prácticamente al final. Para mí las indicaciones de crioterapia sería periodontitis apical persistente principalmente. Para mí eso sería porque me ha dado muy buen resultado. Cuando ya probé de todo y nada se quita, con la crioterapia me ha ayudado y se ha quitado. Entonces esa sería para mí la principal indicación. Pero si tienes tiempo y te gusta y tienes el sistema, en todos los casos de dolor severo, utilizaré crioterapia y creo que eso me va a ayudar a que el paciente tenga mucho menos incomodidad en el intraoperatorio y en el posoperatorio. Esas serían para mí las dos principales, ¿no? Ya después, pues sí, ápice inmaduro, riesgos de hipoclorito, de destrucción de hipoclorito de sodio, y se me está yendo por ahí otra que ahorita mencioné, aquí lo puse al final, conductos muy curvos o conductos muy estrechos donde es difícil bajar el irrigante. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Zúñiga. Lo felicita por su excelente conferencia y dice, ¿a qué temperatura usa la solución en caso de dolor persistente? 2.5 grados centígrados. Si nosotros utilizamos, y eso, el primero que publicó esto fue Jorge Vera, él lo probó en dientes extraídos al colocar termorreceptores en la parte externa de la raíz. Si tú colocas una solución fisiológica a 2.5 grados centígrados durante 5 minutos, demora más o menos 30 segundos reducir la temperatura a 10 grados y después vas a bajar la temperatura y tienes que bajar la temperatura por lo menos 4 minutos. Por eso lo recomendamos a 5 minutos, porque con 5 minutos a 2.5 grados aseguras que por lo menos por 4 minutos has bajado la temperatura para tener los efectos terapéuticos que expliqué durante la charla. Gracias, doctor. La doctora Jiménez pregunta, ¿el Endovac sustituiría la irrigación activada con ultrasonido o recomienda hacer ambas? Híjole, es un tema, es completamente otro tema. Fíjate que es algo bien curioso. Justamente el día de mañana se cumple 1 año, hice otra charla aquí con ustedes hace 1 año acerca de sistemas de irrigación. No soy fan de la irrigación ultrasónica. Pero siempre lo digo de una forma bien respetuosa, si quieren hacer irrigación ultrasónica, háganla, no tiene nada de malo y está bien. Simple y sencillamente, hasta el día de hoy, yo no encuentro evidencia sólida que me indique que por hacer irrigación ultrasónica voy a tener más éxito, entonces rara vez la hago, pero no se contraindica para nada, o sea, la pueden utilizar.
ambas si quieren, solamente pues les va a consumir más tiempo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Herrera. Dice, buenas tardes desde Sucre, capital de Bolivia. Buena ponencia. ¿Qué tiempo se puede colocar hidróxido de calcio cuando hay reabsorción apical y cuando, y perdón, y con qué solvente coloca el hidróxido? El hidróxido de calcio yo lo colocaría mezclado con solución fisiológica, porque de esa manera el hidróxido de calcio necesita agua para liberar los iones hidroxilo, cambiar el pH, y etcétera, todos los efectos que el hidróxido tiene. ¿Cuánto tiempo? Yo digo que el cuerpo sienta lo que recibe, ¿no? Y la literatura es muy clara, el efecto, el porcentaje más alto de desinfección del hidróxido de calcio se alcanza entre los 12 y 14 días. Entonces, digo, si ya voy a dejar hidróxido, no soy fan del hidróxido, así de que absolutamente todos mis casos deje hidróxido, pero si lo voy a dejar, pues ya trato de dejarlo unos 12 días para aprovecharlo. Pero en el caso de una reabsorción, lo podría dejar más tiempo si no he podido parar el exudado o si sigo teniendo humedad dentro del conducto. Entonces ya es una situación muy particular. Pero de rutina en un caso necrótico, no lo coloco de rutina en casos necróticos, pero si llegara a colocarlo, pues ya lo dejo de una vez 14 días para aprovecharlo al máximo. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Le pregunta la doctora González, ¿en qué porcentaje es el correcto para utilizar el hipoclorito? No hay porcentajes correctos, ¿sí? O sea, cada quien puede utilizar el porcentaje que quiera. Realmente, así muy rápidamente lo que les puedo decir, si nosotros queremos disolución de tejido, el hipoclorito de sodio del 2.5% para arriba vamos a tener disolución de tejido. Menos del 2.5% ya no vamos a tener buena disolución de tejido, a pesar de que estemos haciendo mucho recambio. Entonces, depende de lo que queremos. Si lo que queremos es desinfección, hasta el 1% tenemos desinfección. Simple y sencillamente vamos a tener que estar recambiando bastante. Entonces, es cuestión de lo que cada quien quiera. Desafortunadamente, el más concentrado también es más tóxico. Respondiendo cómo lo uso yo, porque es algo que siempre me preguntan, directo de la botella, ¿sí? Directo de la botella, como viene, al 5.25 o 6%, ¿sí? Entonces, por todo lo que ya estuve explicando durante la charla, el efecto va a ser más rápido, va a ser mejor, y pues me gusta, me siento más tranquilo. Gracias, doctor. La doctora Ara le pregunta, buenas tardes, doctor, ¿podemos alternar en la irrigación de hipoclorito con suero frío? La verdad es que nunca lo hago así. Yo lo que hago es durante todo mi tratamiento, hipoclorito, todo el tiempo, justo previo a la obturación, hago un enjuague de DTA o una irrigación final de DTA y nada más. Eso es una rutina convencional. En estos casos en los cuales veo que los síntomas no remiten, pues estoy irrigando todo el tiempo con hipoclorito y justo antes de colocar la medicación, entonces es que hago esta crioterapia, porque necesitas tiempo prolongado. No tiene ningún sentido que pongas solución fría y luego hipoclorito, y solución fría y luego hipoclorito, porque entonces no vas a mantener la temperatura baja por largo tiempo. Entonces tiene que ser constante la irrigación con solución fría, por lo menos 5 minutos. Gracias, doctor. La doctora Salgado le pregunta, ¿otorga farmacoterapia cuando realiza la crioterapia? Generalmente no. Generalmente, digo, ya no me quise extender más, pero bueno, pues todos sabemos, ¿no? El hecho de utilizar pues ciertos fármacos, dependiendo de los fármacos que estamos utilizando, pues vamos a tener toxicidad, enteropatías, anemia, úlceras, obviamente dependiendo del tipo de fármacos que estamos utilizando. Entonces, no soy amigo de los fármacos para controlar el dolor. Generalmente en mi práctica muy rara vez utilizo algún fármaco. No quiere decir que esté mal, simple y sencillamente normalmente no lo necesito, y cuando se necesita pues no tiene nada de malo, para eso son y hay que emplearlos de manera adecuada, pero nunca de rutina. Nunca utilizo ni antibióticos ni analgésicos de rutina. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Espinosa. Dice, buenas tardes. ¿Cuál es su elección de medicamento intraconducto en casos necróticos? Híjole, aquí nos podríamos pasar otro buen rato. Esta es muy fácil, el hidróxido de calcio. Pero, o sea, lo único que me hizo un poco de ruido es en casos necróticos, no siempre coloco en casos necróticos hidróxido de calcio. Pero si por algún motivo voy a colocar medicamento intraconducto, es siempre hidróxido de calcio.
Gracias, doctor. Pues tiene muchas felicitaciones y muchos saludos, doctor. Agradecemos mucho su conferencia. Muchísimas gracias. Yo sé que es corto el tiempo, Diana. La gente, la verdad es que principalmente por Instagram, si quieren contactarme, con mucho gusto, si me quieren dejar sus preguntas, de verdad que las respondo siempre. O si necesitan alguno de los artículos de los que estuve hablando, también encantado se los puedo compartir. Y nuevamente, de verdad, gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, doctor, tenemos una última pregunta que acaba de llegar de la doctora Valero. Dice, ¿recomienda claro que sí. posterior a la conclusión de instrumentación y en caso necrótico previo a la colocación de hidróxido de calcio la crioterapia? Sí, sí, si es un caso de dolor severo o moderado, sí lo recomiendo, sí, definitivamente. No quiero decir que si no lo haces no vas a tener o sea, que el paciente forzosamente va a tener dolor, pero en pacientes que tengan dolor severo moderado y que tengan antecedentes preoperatorios de dolor, lo recomiendo ampliamente y de verdad que es muy útil. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos mucho su información. Le enviamos un fuerte abrazo, doctor. Pues al contrario, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Esperamos verlo de nuevo por aquí. Gracias. Bye. Hasta luego, doctor. Agradecemos a nuestros queridos amigos de CARE, pero sobre todo a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.in-mediodental.com e ir al apartado Ir a CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital ingresando su correo electrónico, contraseña y el número de la conferencia del día de hoy, que es la número 1245. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.